Sobre las 8 de la mañana nos llama la empleada de la cajera que fue a entrar y encontró el cielo raso caído en el piso. Entonces ella nos llamó, nosotros nos vinimos de inmediato para acá, para el sitio. Llamamos a la policía dio orden de no entrar hasta que ellos investigaran. Entonces sí, efectivamente nos dimos cuenta que el cielo raso estaba caído, se metieron por el techo. E ingresaron a la parte de adelante. Entonces hay una división y en esa división pues hay otra puerta que también queda con seguro. Entonces se volvieron a subir seguro y se metieron por la parte de atrás para poder ingresar a la parte de adentro del mostrador. Ingresaron y pues desafortunadamente lograron hurtar 2.900.000 en efectivo que había. Y eso, ese dinero. Y los daños materiales que dejaron, porque acabaron con el cielo raso, con el techo y rompieron hasta los ventiladores. ¿El lugar cuenta con cámaras de seguridad? Sí, señor. Sí, claro. ¿Se acercó el equipo de la policía para levantar pistas, hacer seguimiento a esto? Sí, señor. Estuvo el CTI, tomaron huellas. Están en ese proceso de la revisión de cámaras y eso. Pero entonces no nos han dado información hasta el momento. ¿Cómo es el patrullaje en esta zona, la presencia de la policía? Pues yo no vivo acá en el barrio, ¿no? En Guarataros, pero entonces pues dicen que sí, que ellos están patrullando, pero pues la verdad no sé, no me consta cómo será el patrullaje. No, pues la dueña de la casa no escuchó nada y los vecinos ya investigamos por allá, todos los del lado del supermercado, que no vieron nada. Entonces estamos a la espera, que Dios quiera que en las cámaras haya quedado grabado los ladrones, ¿no? Es preocupante porque imagínese, pues uno trabaja honradamente y con esa inseguridad tan terrible, pues ojalá se haga efectiva la captura de esos ladrones. Y estamos en la fiscalía está en investigación a ver si lo logran identificar.